Amigos de la Agencia Andina, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Andina al Día a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Hoy es martes 25 de febrero. La información esta mañana estuvo centrada en el sur del país. El presidente de la República, Martín Vizcarra, y un grupo de ministros llegaron esta mañana a la región Tacna, donde en un huaico causó destrozos en la zona conocida como Quebrada del Diablo. Una situación con matices, una situación parecida es la que se vive en la zona de Santa Teresa, en Cusco. Los peruanos sabemos que los primeros meses del año son temporada de lluvia intensa en las zonas altas y por tanto las consecuencias de estas grandes presencias de precipitaciones se sienten en las zonas bajas con impactos como los de los huaicos. Nos preguntamos ¿Qué ha pasado a lo largo de la historia? El país tiene una larga trayectoria de relación con la naturaleza. En algunos momentos de nuestro devenir histórico hemos sido más eficientes en esta relación para evitar situaciones críticas y lamentables como las que solemos ver cada cierto tiempo en nuestro país. Es un asunto también de prevención, por supuesto. Esta tarde hemos invitado al programa a el subdirector de gestión de la información del CENEPRET, el señor Alfredo Zambrano. El CENEPRET es el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, una institución que tiene que ver precisamente con toda esta parte previa a la ocurrencia de emergencias que en el caso de esta mañana han sido atendidas o son atendidas desde el Poder Ejecutivo. Señor Zambrano, buenas tardes, bienvenido a la Agencia Andina. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez más, en los primeros meses del año nos enfrentamos a escenarios de dificultad, entre comillas, con la naturaleza. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que está pasando en el país? Porque no es un evento nuevo, ¿cierto? Cíclicamente nos enfrentamos a situaciones como esta. ¿Qué pasa? Es cierto, recordemos que los eventos, como usted bien lo ha dicho, son cíclicos, son recurrentes. Esto de Tacna sucedió en el año 1927, ¿no? Ahora, recordemos también que estamos pasando o viviendo, mejor dicho, el cambio climático, ¿no? Entonces estos periodos de recurrencia se van acortando. Es muy importante tener en consideración ello. Ahora, ya hay ocupación asentada. Ya hay ocupación. Población, viviendo en sitios críticos, ¿no? Correcto, formalizada incluso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Tenemos que trabajar en reducción del riesgo, porque ya es población, infraestructura, medios de vida asentados, ocupados, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Debemos trabajar en las medidas de reducción de riesgo. ¿Y cómo identificamos estas medidas de reducción de riesgo? Hay instrumentos que permiten, como las evaluaciones de riesgo, permiten identificar, además del riesgo, recomendar las medidas de reducción justamente para reducir estas condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Ahora, una población, una comunidad asentada en el lecho de un río, aunque ese río esté inactivo por muchos años, es una comunidad vulnerable, altamente vulnerable, ¿no? Correcto. ¿Qué se les dice a esas personas para que cambien de ubicación? Primero, evaluar por qué llegaron a asentarse en un sitio altamente riesgoso y cómo retirarlas para luego no tener que lamentar pérdida de vidas humanas, por ejemplo. Justamente la valoración de estos instrumentos como la evaluación de riesgo es un insumo muy importante para declarar si esa zona está en muy alto riesgo no mitigable, ¿no? Es decir, para que la población asentada en estas zonas de muy alto riesgo pueda ser reasentada o reubicada en otro lugar con las mejores condiciones, ¿no? Sin contar con estos dos casos recientes, Santa Teresa y Quebrada del Diablo en Tacna, ¿cuántas poblaciones, cuántas comunidades están asentadas en la actualidad en zonas de alto riesgo, como usted menciona, señor Zambrano? Bueno, ahora, solo por mencionar algunos casos, actualmente el CENEPRET viene brindando asistencia técnica en 30 casos de reasentamiento poblacional. Ese es un proceso... 30 pueblos que están ubicados en sitios peligrosos. Correcto. Entonces, estos procesos también debemos tener en cuenta que son procesos de mediano y largo plazo, porque intervienen, hay un comité multisectorial, intervienen diferentes entidades, cada uno bajo sus competencias, ¿no? La SBN con relación a los bienes disponibles para la área de acogida, los estudios técnicos para saber si el área de acogida reúne las condiciones físicas de seguridad, COFOPRI para hacer los estudios de saneamiento de títulos, ¿no? Entonces, vivienda, ¿no?, para la viabilidad de la, del proceso. Entonces, debemos recordar y tener presente que estos procesos son
complejos socialmente, económicamente, incluso técnicamente, ¿no? Sobre esos 30 casos que usted menciona, señor Zambrano, ¿en qué regiones están ubicados y ante qué riesgos están enfrentados por lo general? Ok, por mencionar, además de los casos coyunturales como son Tacna y Cusco, que aún se están evaluando esas condiciones, y hay personal técnico del CENEPRET en San Martín, por ejemplo. La región San Martín. Correcto, en el centro poblado del distrito de Sorítor. Ahí se ha constituido un equipo técnico y están conformando un comité multisectorial para iniciar el proceso. ¿Qué problema tienen en Sorítor? Es por un tema también de flujos, ¿no? Flujo, o sea, el caudal de un río que va a crecer en algún momento y va a afectar a la población. Correcto. De igual forma, Cocos, ¿no? En Vilcanchos, en Ayacucho. Cocos, Ayacucho. Correcto. Uh-huh. También hay personal también que ya está constituido en la zona. Están evaluando aún Santa Teresa. Usted de repente ha podido ver, es una zona de difícil acceso. Aún las cifras se manejan, se están todavía evaluando. Y Tacna, como usted también mencionó al inicio, ya se están haciendo los estudios para evaluar estas posibilidades de reasentamiento. Y así hay también en Moquegua, por el volcán Ubinas, hay en Ucayali, ¿no? Hay en Junín. ¿En Ucayali en qué sector concretamente? A ver, acá tengo la relación de los... mapa, hay un mapa de riesgo, ustedes manejan como CENEPRET un mapa Por supuesto, hay un mapa de riesgos, que es muy importante que lo hayan mencionado. Nosotros como CENEPRET trabajamos conjuntamente con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, SENAMI. ¿Y qué es lo que venimos elaborando? Son los escenarios de riesgo. ¿Sí? Escenarios de riesgo. Correcto. ¿Son esos 30 que usted mencionaba? No, ahí te explico. Son otros. Correcto. Estos escenarios se hacen a nivel nacional con la información de los avisos de precipitaciones que el SENAMI nos brinda. Es, digamos, en este caso hay un escenario vigente que tiene fecha hasta el 28 de febrero, donde nos dice que los departamentos de Cusco, de Huancavelica, de Apurímac, están en muy alto riesgo, ¿no? En muy alto riesgo. Correcto. Por precipitaciones fluviales. Correcto. Y estas precipitaciones fluviales, ¿no? Fluviales, estas precipitaciones, recordemos, pueden desencadenar, porque en sí la precipitación no es un peligro, pueden desencadenar inundaciones, deslizamientos, caídas, huaicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, debemos prestar atención a esta información que se viene reportando y remitiendo periódicamente. Ese es un primer escenario, estas regiones que usted mencionó. Esto lo venimos realizando desde el año pasado, incluso desde antes que empiece la temporada de lluvias. Desde incluso julio, agosto del año pasado, ya teníamos un escenario para el periodo de temporada de lluvias. Recordemos que la temporada de lluvias empieza en septiembre del año anterior y termina en marzo del año presente, ¿no? Y en esos escenarios, señor Zambrano, ¿estaban incluidos tanto Santa Teresa como Quebrada del Diablo? Porque claro, y uno dice, si la información está allí, si disponemos de herramientas para calcular el riesgo, ¿por qué no se hace nada? Claro, ahora recordemos también que esta información, ya estando en la temporada de lluvias, estamos hablando, digamos, de actividades o acciones de preparación y respuesta, ¿no? Sin embargo, como te había mencionado, desde julio, ¿no?, que remitimos esta información, y además es muy importante que la carencia de información no es un pretexto para no implementar y ejecutar acciones y medidas correctivas. El INGEMET, la ANA, tienen identificado ya los puntos críticos a nivel nacional, no hay departamento que no tenga puntos críticos, donde se desencadenan estos eventos, ¿no? Tienen identificado cuáles son las zonas críticas por huaicos, deslizamientos, caídas, por inundación, y es más, la ANA ha hecho un trabajo muy importante porque en estos puntos donde se identifican peligro de inundación, recomiendan medidas de reducción del riesgo, y es más, ¿no?, con un presupuesto próximo, ¿no?, para que los ejecutores de la gestión de riesgo, como son gobiernos regionales, locales, puedan asumir y formular los proyectos de inversión para materializar esas recomendaciones, ¿no? Hay manera de prevenir si es que hay voluntad política. Usted nos está hablando de los escenarios. ¿Qué otros escenarios tiene ya pauteados el CENEPRET? Correcto. Así como trabajamos escenarios de riesgo por precipitaciones, por lluvias, correcto, trabajamos también, hemos trabajado por incendios forestales, porque si bien es cierto, ahorita estamos hablando de las lluvias porque estamos en la temporada de lluvias, trabajamos el escenario de riesgo por bajas temperaturas, ¿no?, que ha servido para elaborar el plan multisectorial de intervenciones ante heladas y friajes.
También hemos elaborado un escenario de riesgo, ¿no? Por peligro volcánico, pero aún así nos falta trabajar porque son, wow, estamos hablando de bajas temperaturas, inundaciones, deslizamientos, hay tormentas eléctricas también, es un peligro que también falta aún más investigar, pero sin embargo ya se están viendo los principales afectados que son las zonas altoandinas, ¿no? La diversidad geográfica hace también que los riesgos sean diversos, ¿no? Usted lo ha podido comprobar acá en comparemos Santa Teresa y Tacna, ¿verdad? Prácticamente se ha dado en la ciudad de Tacna, una zona con población asentada y con un alto grado de consolidación urbana, ¿no? Sin embargo, en Santa Teresa hemos podido ver, es una zona rural, y el daño ha podido ser mayor, ¿no? Si hubiera habido mayor población ocupada y asentada en esa zona, ¿no? Yo quería retornar a esas 30 poblaciones que están ubicadas en zonas de alto riesgo que usted explicaba, señor Zambrano, para tener una idea clara de qué cantidad, qué volumen de población estaría involucrada en estos escenarios altamente riesgosos. ¿Hay algún cálculo que nos pueda indicar el número de peruanos que están expuestos a estos escenarios críticos? Con relación a los escenarios de riesgo que venimos trabajando a nivel nacional, sí se tiene el dato de 581.000 habitantes que actualmente están en zonas de muy alto riesgo. Zonas de muy alto riesgo por precipitaciones. Correcto. 581.000 peruanos. Así es. Entonces, es un número importante, medio millón, más de medio millón de peruanos. Sí, exacto. Pero eso refleja también, ¿verdad?, nuestra alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, debemos comenzar a trabajar en reducir la vulnerabilidad de la población. Es muy importante tener en consideración también que, si bien es cierto, hay disponibilidad de recursos, porque muchas veces dicen que no es el problema, no es el recurso económico, ¿no? Porque hay recursos para financiar ciertos proyectos. Pero debemos considerar también que hasta antes del año 2017, del Niño Costero, no se tenían estos estudios de evaluaciones de riesgo que hoy por hoy el SENEPRED ha elaborado. Son más de 500 estudios de evaluaciones de riesgo donde se recomiendan medidas de reducción. Entonces, es decir, ya se tienen identificadas estas medidas de reducción, habría que pasar ya a la formulación y gestión de recursos para implementar y materializar esas medidas de reducción. Quiero recapitular ese dato. En los últimos 3 años, SENEPRED ha elaborado 500 estudios técnicos de evaluación de riesgo. Correcto. ¿Para todo el país? Principalmente Piura, Lambayeque, Ancash, La Libertad y en el resto de departamentos también, pero en menor proporción, ¿no? Pero principalmente en las que te he mencionado. Son más de 500 evaluaciones de riesgo. Es decir, ¿y a quién se ha entregado esa información? Esa información se ha trabajado por un mandato, se ha entregado al Ministerio de Vivienda, a los mismos gobiernos regionales, a los gobiernos locales también, para que tengan en consideración y lo incorporen también en los planes de prevención y reducción de riesgo. Eso es muy importante. Y una vez que ustedes entregan estos 500 documentos, estos informes técnicos, ¿hay alguna manera de hacer un monitoreo de cuántas de las acciones que ustedes sugieren se llevan efectivamente a la práctica? Porque claro, en el país, señor Zambrano, habrá que reconocer que diagnósticos tenemos muchos, ¿cierto? Y donde fallamos es en la ejecución de estas propuestas de solución. Correcto. Miren, por lo complejo, hay formas de hacer monitoreo. Estamos haciendo monitoreo, estamos haciendo el seguimiento a estos estudios que han sido proporcionados con el acompañamiento de la asistencia técnica, justamente para que se incorporen estos estudios en los planes de prevención y se gestionen los recursos para la formulación de los proyectos. Pero recordemos también, son más de 1.857 o más municipios distritales, son 196 municipalidades provinciales, 25, ¿no?, regiones. Entonces, hay un trabajo muy importante que hacer aún. Hay que fortalecer las entidades como SENEPRED, INDECI, que abordan los 7 procesos de la gestión de riesgos, ¿no? Imagínense, nosotros debemos tener alcance para cubrir a todos estos distritos o municipios en brindarles la asistencia técnica, el acompañamiento y fortalecer las capacidades, ¿no? Que es una tarea previa, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar en defensa civil como qué ayuda se le lleva a la población que ha resultado afectada por un huaico, por un desborde, qué sé yo, por un terremoto. Y estamos pensando en cómo reaccionamos, pero no hemos pasado a ese momento previo en que tenemos oportunidad de prevenir el desastre. ¿Qué tanto margen de acción tiene una institución como SENEPRED para llevar adelante estas acciones de prevención
de estimación, prevención y reducción del riesgo de desastres? Bueno, sí, eso lo venimos materializando a través de la asistencia técnica y el acompañamiento, ¿no? Que es muy importante. Entonces, SENEPRED acompaña a la autoridad local. Es más, asesora, brinda asistencia técnica a los tres niveles de gobierno, no solamente gobierno regional, gobierno local. Pero ya le decía usted, son como 2.000 interlocutores, sumando a municipios distritales, provinciales, regiones. Exacto. Más los ministerios. Entonces siempre nosotros tenemos un trabajo articulado con el gobierno regional, porque finalmente ellos son nuestros brazos articuladores para llegar a los municipios. Con los sectores mismos también realizamos un trabajo estrechamente en ellos también, que incorporen la gestión de riesgo en sus procesos, ¿no? Según sus competencias también, ¿no? Ahora, mirando un mapa del Perú, ¿dónde es que necesitamos hacer acción urgente para prevenir riesgos inmediatos, señor Zambrano? ¿Qué nos podría decir una institución como el SENEPRED? ¿A dónde miramos en este momento, ya con la temporada de lluvias encima y con los efectos que ya conocemos? Correcto. Mira, decirte un lugar es muy complicado. Yo solo te muestro el mapa del Perú con los... Vamos a mostrarle al público. Claro, es un mapa con puntos rojos. Todo lo que es rojo es alto riesgo. Así es, ¿no? Tenemos puntos críticos y zonas críticas identificados a nivel nacional, ¿no? Ahí el ojo, estamos viendo por lo menos 80 puntos rojos. Uf, son sí. Más de 1.000. Más de mil puntos críticos. Así es. Por inundación y más de 1.000 por deslizamientos y huaicos, ¿no? Es muy importante esta información. Está disponible a través de la plataforma del SIGRID, del SENEPRED. Estamos aperturando la información. Es muy importante que la ciudadanía también conozca los riesgos en sus ámbitos, en sus jurisdicciones, y puedan hacer justamente el seguimiento a qué acciones están implementando para reducir los riesgos. Los puntos rojos son puntos críticos. ¿Qué otros colores hay? Ahí veo algo medio amarillito, medio verde también. Sí, correcto. Todos son puntos críticos. Lo hemos categorizado por años, ¿no? El color varía el año. Vemos que tenemos desde el 2015... se vienen registrando esta información, 16, 17, 18, hasta el 2019, ¿no? Imagínense, prácticamente es todo el Perú lo que tenemos por, digamos, trabajar, ¿no? Ahora, uno traslada la pregunta hacia el lado de los recursos. ¿Hay recursos para atender todas estas situaciones críticas que parecen venirse en algún momento? No, recursos, como te había mencionado, hay, ¿no? Si uno ve, digamos, el avance de la ejecución presupuestal, vamos a ver que es muy poco, ¿no? O sea, no es un tema de recursos, no es un tema económico, es tema de capacidad técnica para, digamos, formular estos proyectos para que puedan reducirse los riesgos finalmente, ¿no? Claro, desde hace, calculo yo, unos 10 años se viene hablando de la necesidad de incorporar el componente de gestión de riesgo de desastres en las políticas públicas y en los programas o planes de gobierno local, regional, provincial. ¿Qué tanta eficiencia han mostrado nuestras autoridades en incorporar precisamente este componente de la gestión del riesgo de desastre, señor Zambrano? Bueno, sí hay avances. Recordemos que la gestión de riesgo de desastres es transversal en todos los procesos, ¿no? Principalmente en el de ordenamiento territorial, ¿no? Entonces hace falta, sí, son otros factores ya externos, como una ley de ordenamiento territorial. ¿De ordenamiento territorial? ¿Hay esa ley? No hay, justamente, ¿no? Ley de ordenamiento territorial. Que articule justamente la ley del SINAGER, que es la 29664, donde crea el CNPRE, donde se establecen estos 7 procesos. Entonces es muy importante que exista esta transversabilidad en todos los procesos de gestión del territorio, porque estamos hablando de territorio, ¿no? Si no incorporamos la gestión de riesgo en la planificación urbana, en estos planes de desarrollo, en los planes de desarrollo concertado, en los planes, en los PDU, los planes de desarrollo urbano, bueno, no estaríamos, digamos, finalmente articulando estos diferentes instrumentos, ¿no? Ahora, la ley del ordenamiento territorial es una responsabilidad del Congreso. Sabemos que hay prioridades en este momento que tienen que ver con la reforma política, con la reforma del sistema electoral, pero asuntos como ese son claves porque todos los años nos enfrentamos a situaciones de riesgo, señor Zambrano. ¿Hay una invocación que hacer al Congreso que se va a instalar en las siguientes semanas? No, definitivamente, ¿no? Eso es más, eso está ahí en la mesa, ¿no? Hay varias propuestas de ley que incluso están para ser analizadas, ¿no? Esperemos que el nuevo Congreso... ¿Los han convocado ustedes alguna sesión del Congreso en el Congreso anterior para tocar el tema en las últimas... Bueno, siempre participamos de estas plataformas que promueven justamente esta normativa para el ordenamiento territorial, ¿no? Siempre hemos trabajado muy, muy, muy estrechamente con ellos, ¿no? No podemos hablar de planificación territorial sin la gestión de riesgos, ¿no?
Esta mañana el presidente Vizcarra, cuando estuvo en Tacna, perdón, habló, ya les dejó un encargo a ustedes a Senepret. Dijo el presidente Vizcarra que Senepret tendrá que hacer, se encargará de hacer un estudio para desviar el cauce que baja por la quebrada del Diablo y evitar posibles nuevos huaicos. Tarea para Senepret, señor Zambrano. Bueno, sí, la tarea la tenemos todos los días, ¿no? Como te digo, ya hay ahorita equipos que están destinados en los diferentes lugares, en las zonas de emergencias, porque esto finalmente, sacándole el lado positivo, esta es una oportunidad, ¿no? De hacer mejor las cosas, ¿no? Entonces, para eso, ahí entra mucho nuestro trabajo, ¿no? Justamente con este enfoque prospectivo, ¿no? Que tenemos de tener un territorio ordenado, ¿no? Seguro, ¿no? Es muy importante este último que has mencionado, ¿no? Porque finalmente muchas veces hasta formalizamos el riesgo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Acá ya tiene título de propiedad. Exacto, ¿no? Ahí además se cruza con un problema con el tráfico de tierras, ¿no? Acá en Lima, en distritos de Lima, hemos visto en los últimos meses varios alcaldes que están liderando organizaciones criminales de tráfico de tierras, extorsión, qué sé yo. La propia autoridad elegida en procesos democráticos termina encabezando, o si quién sabe ya venían con esa intención de hacerse de un cargo público para ampliar esta red de tráfico de terrenos. ¿Qué hacer en ese caso cuando parece que este problema escapa ya lo que es el alcance de una institución técnica como Senepret? Exacto, usted lo ha comentado muy ciertamente. No son ya otros factores, ¿no? Otros componentes, digamos, que deberían trabajarse ya con las diferentes entidades involucradas, ¿no? Muy importante también el seguimiento y la fiscalización de la ciudadanía misma, ¿no? Es muy importante que esto, nosotros trabajamos estrechamente con la Defensoría, ¿no? El órgano de control en los tres niveles de gobierno, muy importante porque ellos nos ayudan finalmente a que estas recomendaciones que nosotros como entidad técnica realicemos, finalmente se materialicen, se ejecuten, ¿no? Es una entidad, la Defensoría, la Contraloría, muy importantes para que nuestro accionar sea efectivo, ¿no? Porque muchas veces esta información de escenarios, los estudios elaborados por las entidades técnicas, les llegan a las autoridades, pero finalmente ellos son los que toman las decisiones, ¿no? Y muchas veces ni siquiera revisan las recomendaciones, la información técnica, ¿no? Entonces acá entran mucho estos órganos de control, ¿no? Defensoría, vuelvo a repetir, ¿no? Los órganos de control dentro de cada entidad también son muy importantes en este proceso, ¿no? Ahora, en cuanto a la prevención, dos o tres veces por año se hacen simulacros nacionales de sismo y tsunami, ¿cierto? ¿Hay también alguna propuesta para realizar algún tipo de ensayo que nos permita saber cómo reaccionar ante otras situaciones de riesgo, como pueden ser los huaicos, como pueden ser los deslizamientos y otras situaciones? Bueno, sí, recordemos que INDECI, el cual tiene por competencia los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, son los encargados de hacer estos simulacros, y ya lo hemos visto el año pasado, ya se han realizado, ellos le dicen simulacros múltiples, ¿no? No solamente por inundación, no por huaico. Es verdad, ¿no? Es verdad. Por multirriesgo, ¿cierto? Exacto, multirriesgo. Cada población elige el riesgo al que está mayormente expuesto. Exacto. Y esa es responsabilidad del gobierno local, ¿no? Los alcaldes tendrían que ser los principales promotores. Son los principales promotores de la prevención de riesgo, ¿no? Ellos son, digamos, como gestores del territorio dentro de su ámbito jurisdiccional, los que llevan en estos procesos, por ejemplo, de reasentamiento poblacional, son las autoridades locales los que conducen el proceso, ¿no? Senepret brinda la asistencia técnica y el acompañamiento, pero finalmente son ellos quienes conducen el proceso. Ese es donde debemos tener. En este proceso de reubicación que usted menciona, da usted una cifra de 581.000 peruanos aproximadamente expuestos a riesgos por precipitaciones. ¿A esas personas habría que reubicarlas? ¿Esa sería la sugerencia? ¿O qué otro tipo de manejo hay que hacer ahí? No, porque recordemos que esta información de los 581.000 habitantes en muy alto riesgo es en base a un escenario nacional, ¿correcto? Ya, digamos, los factores específicos que motivarían un reasentamiento, una reubicación, para eso se tienen que hacer estudios como las evaluaciones de riesgo, que son estudios más localizados, donde finalmente te van a dilucidar si es que amerita esa población
sea reubicada o reasentada, ¿no? Porque ya analiza otros factores, ¿no? Analizan la dimensión social, la económica, la ambiental, ¿no? Y finalmente recorremos esto, este proceso de reasentamiento es un proceso social más que todo y político, ¿no? Recordemos y tengamos presente. Retomando la idea del mapa que usted nos mostró, ese mapa tan colorido, señor Zambrano, ¿esa información está disponible para los alcaldes? Sí, por ¿para toda la población? Para toda la población. CENEPRE también, además de brindar la asistencia técnica y el acompañamiento en elaborar estos planes de prevención, ha puesto a disposición una plataforma que es el Sistema de Información para la Gestión de Riesgo de Desastres, donde vamos a encontrar todas las zonas que están en peligro alto por inundación, por huaicos, por deslizamientos, por bajas temperaturas, por heladas y friajes. Vamos a encontrar, y esa información es libre, es gratuita, y es información oficial, porque nos vienen las que nos vienen proporcionando las entidades técnicas, recordemos esto, es información oficial, libre, que no solamente puede acceder el gobernador o el alcalde del municipio, sino también la ciudadanía en general. Por eso es muy importante también que ellos conozcan los riesgos existentes, dónde viven, para que puedan hacer una fiscalización y control dentro de su municipalidad. Claro, por eso también llama la atención que se sigan autorizando en algunos casos ocupaciones de población en zonas altamente vulnerables, ¿no? Correcto, ¿no? Y esa ya una problemática, como usted en un momento dijo, que escapa ya las capacidades de la entidad técnica. Junto con la ley de ordenamiento territorial que usted menciona como una de las necesidades urgentes, ¿qué otros aspectos habría que cubrir ya mismo para no tener que enfrentarnos cada cierto tiempo a situaciones críticas como las que estamos viendo ahora? Es muy importante fortalecer, además de las capacidades técnicas, la institucionalidad de la gestión de riesgos, ¿no? Es por eso, esa es nuestra labor, ¿no? Nosotros como CENEPRE. ¿Qué significa fortalecer la institucionalidad, señor Zambrano? Uno, que, por ejemplo, que la gestión de riesgo de desastres sea incorporado, digamos, los instrumentos de gestión de los tres niveles de gobierno. Es decir, que el gobierno local cuente, por ejemplo, con su grupo de trabajo de gestión de riesgos, ¿sí? Que cuente con esa plataforma que es un espacio que es presidida por el alcalde, donde justamente se toman estas acciones de gestión de riesgos, ¿no? De los 2.000 municipios, sumando distritales y provinciales, ¿cuántos tienen sus comités de gestión de riesgos? Exacto. Los invito también a todos. Hay una encuesta, que es la Encuesta Nacional de Gestión de Riesgo, y vamos a poder ver ahí justamente cuántos de estos municipios cuentan con estos grupos de trabajo de gestión de riesgo. ¿Cuántos? Díganos, señor Zambrano, usted seguro sabe la cifra. Muy pocos, tengo la sospecha. Aún es muy poco, pero vamos avanzando, ¿no? Es muy poco porque también, como te mencioné, recordemos, son 1.800... municipios distritales. Correcto. De los gobiernos regionales sí ha habido un buen avance, estamos por el orden encima del 70%, ¿no? Entonces sí estamos viendo avances en ese aspecto, ¿no? Entonces eso es fortalecer la institucionalidad de la gestión de riesgo de desastres, que cada gobierno, cada nivel de gobierno, local, distrital, provincial, regional, cuente con sus comités de gestión de riesgo de desastres. Y además también reasigne también mayores recursos para las acciones de prevención, ¿no? Para las acciones de prevención de riesgo de desastre. Pero decíamos que no era un problema de recursos. Claro, pero dentro de cada municipio, recordemos, ellos son autónomos, ellos ven cuánto asignan acciones de prevención. De repente tienen destinado mayor monto a emergencias, ¿sí? De repente, ¿no? Por un tema. A responder, cuando ya ocurrió. Correcto. ¿Cuánto debería ser el porcentaje real, serio? Bueno, en sí no hay una cantidad exacta, ¿no? Pero si comparamos, digamos, porcentajes presupuestales, definitivamente deberíamos poner énfasis más en las acciones de prevención, ¿no? Que en la atención de emergencias, que eso es ya cuando pasó, y eso debería evitarse, ¿no? Porque además el costo más alto de situaciones como esa es la pérdida de vidas humanas, que son irrecuperables. Correcto, correcto. Así realmente es. Irrecuperable. Un mensaje final, señor Zambrano, en este contexto en que nos estamos informando de situaciones de riesgos en distintos puntos del país, ¿cuál sería su exhortación final, su reflexión final a los peruanos? Más que a los peruanos, hay que hacer un llamado, ¿no?, a las autoridades a que justamente tomen acción en estas acciones de prevención, porque ya lo habíamos mencionado, ellos saben muy bien, ¿no?, cuáles son las zonas de riesgo dentro de sus ámbitos jurisdiccionales, ¿no?
Entonces el llamado va a que tomen acción justamente en qué acciones deben tomar para reducir el riesgo de la población en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales, ¿no? Y asignar los recursos, pues, ¿no? Asignar los recursos. Elaborar los proyectos de inversión, muy importante, elaborar los planes de prevención y los diferentes instrumentos existentes para reducir el riesgo, ¿no? Bien, importante información que usted comparte con el público de la Agencia Andina. Me quedo con ese dato, 581.000 peruanos están expuestos a alto riesgo por precipitaciones. Son situaciones que deben evitarse porque luego es la hora de la lamentación y ahí en realidad cuando hay pérdida de vidas humanas ya no hay mucho que hacer. Hemos conversado con el señor Alfredo Zambrano, subdirector de gestión de la información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Estamos en los meses de lluvia en las zonas altas y los impactos se ven luego en situaciones como las de Tacna, en Quebrada del Diablo, en Santa Teresa, en el Cusco. Lo vimos hace unos años en la zona norte, en la costa norte principalmente, con el Niño costero, pero son fenómenos cíclicos y por tanto es momento que ya entendamos, pues, ¿no?, que esto es una relación armoniosa con la naturaleza y ya no se sigan autorizando ocupaciones en zonas claramente están expuestas a riesgos altísimos. Es un trabajo bastante amplio, con muchos componentes, pero como nos dice el señor Zambrano, también hay de por medio una decisión política que tiene que adoptarse en todas las instancias del gobierno municipal, regional, nacional, para evitar situaciones como las que estamos viendo en los últimos días. Con esta conversación llegamos al final del programa y los invitamos a continuar revisando información actualizada al minuto en el portal de la Agencia Andina, www.andina.p. Buenas tardes.